Las autoridades lograron la desarticulación de la estructura delictiva Los Alemanes, dedicada al microtráfico en el municipio de Yumbo. En el operativo fueron capturadas 11 personas. Durante varias diligencias de allanamiento y registro, miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Nacional hicieron efectivas 8 órdenes de captura, entre las cuales 3 personas fueron capturadas en flagrancia. De acuerdo con la investigación, la estructura delictiva Los Alemanes ejercía su accionar delictivo en el barrio Nuevo Horizonte, la capital industrial del Valle, donde se pudo establecer que los integrantes de la organización criminal intimidaban a personas del sector para que formaran parte de la misma para ejercer control territorial. Además de las capturas, se incautaron 300 gramos de marihuana, 22 cigarrillos listos para su distribución y 40 dosis de clorhidrato de cocaína. La Fiscalía, durante las audiencias, formuló cargos por concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de estupefacientes y uso de menores para la comisión de ilícitos, en contra de Genis Schanhover Arias, alias El Alemán, y a Julián Villafañe, alias Papaniño, señalados como cabecillas de la estructura delictiva en mención. Por determinación del juez, las 11 personas capturadas y que no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.